Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Soy Luis Carlos Aliaga haciendo un reportaje acá para todo Cusco y para nuestro Cusco Review. Estamos en Zaguán del Cielo, ¿no? Entonces acá en el Cusco vamos a ver un nacimiento, el nacimiento de Renzo, que está muy impresionante, muy bonito. Vamos a hablar con él en unos minutos. Muy bien, ya estamos acá en el nacimiento de Renzo, acá en Zaguán del Cielo, y él nos va a mostrar un poquito de su arte que hace pues cada año con motivo de la Navidad, esta vez Navidad 2020, ¿no? Entonces, hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por recibirnos en tu nacimiento. Bueno, buenas tardes ante todos, y quería mostrarles la temática de este año que hice 2020, el cual consta de... quise representar al niño colonial en la festividad del señor de Titicaca. Genial. ¿De dónde nació esta inspiración para representar esta fiesta tan costumbrista y tan propia del Cusco? Bueno, esta cruz es una de las cruces más veneradas acá en el Cusco, tanto en festividad como en fe. Mayormente porque está encima de una huaca, una antigua huaca inca, que es, su nombre es Titicaca, ¿no? Por eso es Santísima Cruz de Titicaca. Muy bien, ¿y cómo has organizado tu nacimiento para este año 2020? Bueno, al organizar el nacimiento tengo que pensar primeramente desde el mismo pesebre, desde el mismo José, la Virgen María y el Niño Jesús, que sus vestimentas están al estilo colonial. Como es, por ejemplo, el niño está vestido de un margen arcabucero, que es muy representado acá en la escuela cusqueña, en los cuadros de los arcángeles. Así como los padres, como es José y María, están vestidos de una vestimenta burguesa, o sea, algo similar a los ángeles arcabuceros que tenemos. Así también estamos... Una consulta antes, estamos hablando sobre el misterio. Yo sé que tienes varios niños, como generalmente ocurre en las casas cusqueñas, ¿no? Que hay varios niños, varios padres. Sé que tienes varios. ¿Cómo eliges este niño? ¿Por qué es el que está acá ocupando el lugar central de tu nacimiento? Bueno, el niño que escogemos siempre ha sido el de mi abuela, que ya falleció. Pues como ella está ausente, entonces de una forma tratamos de poner el niño para que ella esté presente en nuestros corazones. O sea, por eso que ponemos tanto su niño como sus papás de ella. Claro, de esa manera pues hay una unión, ¿no? Con toda la tradición que nos ha llevado a tener estos nacimientos tan hermosos. Y ahora cuéntanos un poquito sobre la festividad. Sé que hasta esta parte es la festividad y luego vamos a ver la parte andina, ¿no? Entonces cuéntanos sobre la festividad. Esta parte, la parte principal está el misterio junto con la festividad misma, que es de la cruz. Y en esta festividad representé todo lo que es la procesión en sí, que empieza acá con un tradicional albazo, que es típico acá de la región del Cusco, porque representa el inicio de la fiesta, o sea, de alguna festividad o de alguna procesión que esté realizándose. De ahí puse una danza muy conocida, que es acá Mestiza Coyacha. También después de la danza Mestiza Coyacha representé en lo que es la danza Capascoya. Así como podemos ver, cada danza contiene su estandarte,
y sus mayordomos de cada danza. Después de la danza Capascoya, usa la danza Majeña, que es una danza también muy conocida acá en el Cusco. Y después de todas estas danzas cusqueñas, ya empieza en sí lo que es el cargo central, que viene con sus mayordomos, su estandarte, así como tenemos los famosos ucucos. Y la misma procesión representada en ahí de la Santísima Cruz. Y esta cruz también tiene mucho arraigo en devotos del altiplano. Es así que traen para la festividad algunas danzas que son del altiplano. Y también las representé acá, como son la saya, la morenada y la diablada. O sea, cada imagen está realizada por mi mano, específicamente como es la danza en lo que podemos ver. También representé lo que es todo el conjunto de lo que se ve del monasterio de la Recoleta, así como la piedra donde descansa la huaca, donde descansa la Santísima Cruz. También traté de representar acá lo que es una picantería muy conocida por acá, no sé si la conocen, que es las Manuelitas. Y es toda una representación que hice. Y al momento de armar todo este misterio, tienen que conjugar con lo que es el misterio, con la misma festividad. ¿Cuántas danzas son las que tiene esta festividad? Esta festividad son 6 danzas. 6 danzas aparte del albazo, que como serían 7, o sea, una alegoría es mayormente el albazo. Claro, acá uno de los valores que tenemos en tu nacimiento, aparte de la antigüedad de las figuras y la representación y sobre todo la devoción que se tiene al momento de hacer, es que ustedes con tu señora madre han hecho pues las figuras, ¿no? En este caso los personajes de las danzas. ¿Nos puedes mostrar uno y describirnos un poquito sobre la elaboración de uno de estos personajes, por favor? Bueno, mostraré acá lo que es un moreno, de lo que es de la danza de la morenada. Lo que nosotros realizamos es todo el personaje, tanto desde su ropa así como la careta. La careta es de un material hecho de yeso cerámico, así como el mismo cuerpo es de alambre y su vestimenta es de tela, que tiene todos los detalles como es la danza en sí. O sea, nosotros siempre al momento de hacer alguna danza o o personificar a un personaje, tratamos de hacerle tal y como es, o sea, con todos sus detalles. Hay todo un trabajo de documentación entonces, ¿no? Qué hermoso está Renzo. Y esta, bueno, para terminar, yo estoy seguro de que ya tenemos un video bastante largo también que tú has colgado y también lo vamos a referenciar. Y en este caso tenemos la parte andina, ¿no? Que le llamas, pero que también es la parte salvaje, ¿no? Porque tiene pues figuras de animales, bueno, jirafas, leones, camellos, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo eres y también el agua, por supuesto. Bueno, lo que traté de representar acá es el río Quises, mayormente representé en un de cielo, por eso que se ve el agua tan cristalina. Así como toda esa parte de acá, el canto, quise representar lo que es la parte andina, de todo lo que son animales típicos acá de la región, así como una cocha andina. Y la parte de acá de lo que es animales que no son de acá, como el nacimiento mismo viene de Oriente, entonces quise juntarlos para no mezclar con los animales que son andinos, lo puse a un canto, o sea, para que conjuguen entre sí. Muy bien, y cuéntanos, ¿hasta cuándo va a estar armada esta representación de esta versión de tu nacimiento 2020? Bueno, va a estar hasta el 20 de este mes. Hasta el 20 de este mes, ¿no? Entonces, bueno, sería interesante que te puedan contactar para ver, de repente organizarse, ¿no? Para poder, como estamos en tiempo de pandemia, para poder visitar con todas las medidas de seguridad del caso. Entonces, por nuestra parte, felicitaciones y bueno, sigue con esta afición tan hermosa que realmente pues es parte de nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra devoción por la Sagrada Familia. Muchas gracias, Renzo. ¿Te despedí? Muchas gracias. Bueno, solo
decirles que como este año fue un año duro, no perdamos siempre la fe, que la fe mayormente es lo que nos mueve a cada uno. Bueno, que este año también sea un año próspero, que vivimos un 2020 muy duro. Y bueno, y dar las gracias por apreciar un poco el arte que tengo.